Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que hayan amanecido bien, que sus familias estén bien. El día de hoy está medio así, como lo ven, no hace frío ni nada, al contrario. Y es día sábado 1 de octubre, me parece, ¿sí? Eso tengo ordenado, quería mostrarles que tengo ordenado. Estamos listos para almorzar. Son las 11 de la mañana. No, las 11 y cuarto, miren. 11:20 van a ser. Y dejé ordenado ayer, así que está limpio. Lo que me falta es trapear, porque ayer limpié el polvo bien, 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 bien. Y Joaquín pasó la aspiradora todo abajo y el gordo pasó la aspiradora todo arriba. Así que lo que hay que hacer acá, ordenar el sillón. Ay, chiquillas, quiero comprarme otro sillón, pero no estoy segura. Sí, encuentro que me falta otro sillón, pero no sé. O sea, igual, no, no falta mucho, pero no sé. Estoy indecisa. No les muestro porque estoy en pijama, miren, con mis patitas y, miren, sol. Patio de atrás, sol. Patio de adelante, sí, ahí salió como un poquito el sol. Verás. Miren quién está ahí. Salió en la mañana, le abre Joaquín y sale. Momento, niña. Está súper bonito el día, pero no sé, a lo mejor se nubla, así como que se nubla, porque de repente pasa así que se nubla. Tenemos que cortar, no tenemos, el gordo tiene que cortar el pasto y todavía no compramos una máquina, acuérdense que se echó a perder justo cuando estaba cortando, por eso está así ahí, ahí está corto y ya está largo. Así que vamos a tener que comprar una máquina. Eso sí que está todo ordenadito, está limpiecito. Ah, quería mostrar algo. Les voy a mostrar. Estoy haciendo el desayuno para todos. Miren, puse acá en la repisita. Ustedes saben que soy la reina de las repisas. Bueno, como ha llegado gente nueva, no, gente no, lindas, preciosas, amigas mías nuevas. Disculpen por haber dicho esa palabra, nada que ver porque es como muy, muy frío. A mí me gusta decir amiga. Como han llegado amigas nuevas, bueno, este macetero yo les voy a mostrar dónde lo tenía. Y a Joaquín se le enredó y se le ca cayó y miren cómo quedó. Pero yo no lo quise botar porque es bonito y puse todas estas florcitas que la tenía acá, yo, en otro florero, que era como muy floriento, flori, no sé qué, muy... Ay, se me olvidó la palabra. Bueno, la cosa es que encontré que este quedaba mucho mejor y yo no lo dejo aquí al medio de la mesa, sino que lo dejo ahí en la repisita. Miren que se ve bonito. Encuentro que se ve muy bonito. Bueno, para mí y solo para mí, como digo siempre, lo encuentro bonito. A lo mejor ustedes lo encuentran feo, pero no importa. así que quedó ahí y lo encuentro que quedó porque se oscurece esta cámara. Quedó muy bonito. Les voy a mostrar dónde estaba para que entiendan. Entonces, este que se quebró quedó acá. Ahora tengo que limpiar porque ustedes ven así como ordenado, pero hay que limpiar esto porque en la semana, ustedes saben, uno va cocinando. Entonces, yo le echo mucho músculo. Todavía no compro la harina tostada. Y es un lugar muy específico donde la compro. Ya le he dicho ahí en Irarrázaval con Macul. Y no he ido. Entonces, ahí solamente yo la he probado. Ahí solamente sé que es buena porque esa es la harina tostada que me regalaba mi mamá siempre. Que ahí la compraba. ¿Ya? Lo otro que les tengo que mostrar ahora que miro para allá es mi cortina. Miren. Lo que pasa es que les cuento, a lo mejor algo repetitivo, pero lo cuento porque hay nuevas amigas. Miren. Miren que qué bonita la cortina. Yo. Esto es un pedazo de visillo que tenía en el comedor que se rompieron. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Lo corto la parte buena porque se raja con el sol, se rompe, lo lavé la lavadora, o sea, olvídense. Salvé este pedacito. Y este pedacito lo pusimos por una pitilla nomás ahí. Yo lo planché, le di unas vueltitas aquí y le costuré así nomás, chiquilla, a mano. Yo no tengo máquina ni soy buena para coser tampoco, nada. Le hice una bastilla. No, mentira, la parte de la basta estaba. Le hice esto, como que doblé ahí y cosí para pasar la pitilla. Y entonces ahí quedó
bonita y me encantó porque es de mariposa y esos son los que tengo en el comedor, pero ya se me han ido rompiendo. Entonces quedó la cortinita ahí. Miren que quedó linda, mariposa. Así que cuando la lave, la voy a lavar a manito nomás, si son tan delgaditas, tan chiquititas. A manito nomás la lavo y miren que está ahí. Ando un. No es un mosco, yo le digo moscardón, no sé cómo le digo, unas cuestiones súper grandes. Así uno. ¿Cómo le digo yo? Los moscones, moscardones, no sé cómo le digo. Son súper grandes y suenan, no sé si lo escuchan. Miren. Ahí anda volando. Miren. Por ahí. ¡Ay! Son horribles. ¿Y saben qué? Como hay madera allá afuera, y hacen unos hoyos así y se meten por esos hoyos en la madera. Tienen como su casa. ¡Qué horror! Ya. Entonces, ya. Entonces, les voy a mostrar para. Ustedes saben, las que me siguen de hace tiempo van a saber y van a decir, Andrea, de nuevo estás contando eso. Pero entiendan que hay niñas nuevas que han llegado. Son esas cortinas que siempre las muestro de mariposa. Y estas también tan feas. Así que las tengo que cambiar. ¿Ven? Entonces las lavo y lo que sobra, cortina para la cocina o lo otro, los dejo para. Disculpen, no las quiero marear. Las dejo para pañitos así, las guardo acá, miren. ¿Ven? ¿Para qué? Para cuando hago cosas en la cocina y tengo que tapar ensaladas y cosas, las tapo con esto por las moscas, por los bichitos. Las tapo pues con estos velitos, ¿ven? Ve ahí tengo. Lo que sobra de bueno de la cortina lo hago eso. O si no, cortinita, lo que sirva. Así lo hago. Yo no coso nada, chiquillas, para que les cuento. Y esa, una de esas cortinas estaba aquí, entonces aquí puse esa. Pero eso ya se lo había mostrado. Lo que tengo que mostrar, lo otro que tengo que mostrar es esto. Que aquí estaba el maceterito que les mostré, que lo cambié la cocina. Aquí está, eran tres. Joaquín se enganchó aquí y esto se levantó y botó. Y botó el maceterito. Estos maceteritos tenían suculentas, pero a mí se me murieron todas. Los tres tenían suculentas. Como está aquí adentro, parece que por eso se murieron. Así que no. Ahí quedaron. Quedaron así nomás. Pues, pero lo encuentro tan lindo, tan decorativo. Así que los dejo ahí. El otro quedó allá. ¿Y dónde está el flor? ¿Qué cambié? El florero que estaba era este allá en la cocina, miren. Floripondio, ahí me corté la palabra. Era este, mire qué lindo. Y lo puse acá y también les quería mostrar eso. Que varias me decían, tantos adornos que tienes en la mesa de centro. Yo decía, sí, es que me gusta tener harto adorno. Y ahora saqué, miren cómo está. Esto es vacío para lo que estaba. Miren, porque estaba así, miren. Esta pareja de esclavos de Brasil. Ah, estos estaban ahí también. Adornos que ya los guardé, que no los voy a ocupar más. Los guardé que estaban aquí llenos de cosas. Estaba este también que lo saqué. Ese. Estaba un corazón rosado que lo llevé a mi pieza al final. Y dejé solamente eso. Aquí estaban más cosas, más cosas, más. Y dejé ese al medio con esa hortensia. Y quedó así, lo encontré que quedó bonito, miren. Voy a enfocar de por acá. Ahí. ¿Cómo encuentran que quedó? Ustedes me dicen. Así que saqué ese florero, como les digo, ese estaba en la cocina. Lo traje para acá y saqué adornos. Ah, otros adornos que estaban aquí. Miren, los puse acá. Ni se ven. Ahí, miren. Esos celestitos que están ahí, eso, estaban también ahí en la mesa de centro. Y quedaron ahí. Miren. Ahí, ¿ven? Así que eso. Así que quedó bien. Ahora voy a terminar de hacer el desayuno. Voy a hacer los huevos. Estoy esperando que bajen. Y voy a hacer los huevitos. Eso era lo que les iba a mostrar. Y también que compré una caja de estas, miren. De estas empanaditas para hacer hoy día, que es sábado. Como de entradita, pues esas las voy a hacer una. Tiene 48 unidades y me salieron 3.007 o 3.500, algo así. Son súper buenas porque yo ya las he probado. Ya se las muestro bien. Ahí.
y las compré en Franklin, en el Bio Bio. Ahí las compré. Andaba por ahí porque me había ganado un premio de la Pudahuel, unos churrascos, y fui con el gordo y nos comimos los churrascos y pasamos por ahí y compramos la empanada. Así que, y tengo acá descongelando, miren, esto es, no creo que esto, costillar para hacerlo al horno con puré. Eso vamos a hacer de almuerzo. Así que ahora voy a hacer el desayuno. Todavía estamos en la parte de el desayuno recién. ¿Qué va a hacer el Piero? Va a salir. Va a salir. Anda fuera. Pesado. Y ahí que tiene acné. Tiene acné aquí abajo de la barbilla. Sí. El lindo va a salir, pero ahora está vigilado porque ya se nos escapó una vez. No he contado eso, que se nos escapó. Así que está vigilado ahora. Ya voy a hacer el huevito. Voy a hacer huevito, chiquilla. Bueno, ando. Sí, vamos a tomar desayuno ahora. Hola, ¿qué tal? Festival, buenos días. A todos. Hola, hola, buenos días. Buenos días. A todo el público presente. Aquí tienen huevitos que empiezan a sacudir. Tiene que alcanzar por lo menos para cuatro panes. ¿Qué estás haciendo ahí tú? Intruso. Se fue de la cocina la porquería. Uy, el otro día me dijeron que no le dijera porquería. Yo le quiero decir porquería porque a mí me sale decir porquería, pero no es una cosa que lo estoy tratando mal ni nada de eso, por favor, no piensen eso. Yo le digo mugre, porquería, cualquier cosa así, pero no hay que tomarla mal. Voy a alinear el cerdo. Cerdo. Y me voy a poner a limpiar las repisitas que les dije que había que limpiarlas. Estoy con esta ropa, nada especial. Me puse unas calzas. ¿Ven? Unas calzas de tigresa, de la tigresa del oriente. O sea, estas son para usarlas en la casa. Ni casa con esta a la calle, no me gusta. Y me puse unas zapatillas nomás, que estas también son para usarlas en la casa. Y esta boletita, que es súper cómoda porque hace como un poco de calor. Así que esta es una blusita, en verdad. Eso, bien cómoda para andar aquí en la casita. Así que las voy a ubicar por acá porque voy a alinear eso. Y me voy a poner a pelar las papas. Ah, les quería mostrar que acá tengo, bueno, la de la loza, todo, pero acá, miren, dejé las tacitas con agua y con cloro porque se mancha mucho. El té mancha mucho las tazas y se ve muy feo, así que siempre remojando o lavándolas con un poco de unas gotas de cloro y lavaloza para que no estén tan, ¿cómo se llama? Sucias, porque se manchan bastante. A ver ahí, disculpen los movimientos, pero no se me puede cantar. ¡Ay, quiquillosa con los movimientos! No, no me han dicho nada. Voy a ponerme a alinear esto. Filipo dice que no va a comer costillar. Filipo, tú no vas, dices que no vas a comer costillar.
Dices que no vas a comer costillar. No. ¿Por qué, hijo? ¡Qué rico! ¿Ah? ¿Y con qué vas a comer el puré? ¿Ah? ¿Cómo vas a comer el puré solo? Voy a hacer tomate también de... Miren, ah, les cuento. Estoy sin nada, sin nada, sin nada de cosas, miren. Miren mi frutera. No tiene nada. No tiene ni tomate. Siempre pongo ahí los tomates, las paltas. Sí, le compré las papitas a Don Guille, que es el caballero, mi caserito, que están ahí. 4 luquitas. Los 15 kilos, según él, son 15, pero no tengo idea si serán 15 o no. Pero ese saco, por 4.000, lo encuentro que bueno. El refrigerador está totalmente vacío. Lo que pasa es que la semana pasada no fui al supermercado. Yo voy todas las semanas, pues voy una vez a la semana y voy rellenando, rellenando. Y el sábado pasado no fui. Y le dije, vamos comprando la semana lo que necesitemos nomás. Aunque no me gusta eso, me gusta como tener toda la casa. No me gusta comprar nada para el pan, no me gusta comprar nada en los negocios. Lo único que compro en los negocios es el pan, nada más. Pero ahora sí tuve que comprar algo para el pan porque no había, había pura mantequilla. Huevos, que tampoco tenía, ahora se me acabaron porque hice lo último que quedaban ahora para el desayuno. Así que estoy totalmente pobre. ¡Pobre! Y saben que estaba enfermita esta semana y todavía estoy. Lo que pasa es que, miren, les voy a mostrar. O sea, no les voy a mostrar nada. Esta pierna mía no tenía problemas. O sea, la mayor problema es el lado izquierdo. ¿Ya? Que me complica para caminar, me duele de aquí para abajo, de cadera para abajo, todo me duele, qué sé yo. Ya. El sábado pasado empezó un dolor en esta pierna, pero aquí atrás, miren. Acá. Hasta abajo la pantorrilla y fui, tuve que ir a la urgencia porque no podía estar sentada, nada. No, me dolía. Me duele todavía, mejor dicho. Y yo una semana sí fui al médico el día lunes, no, el día martes fui, de la doctora. Y me dijo, no, es que esto tiene cara de ciática. Me dijo, toma diclofenaco, toma ciclobenzaprina, ya. Pero no se me quita. Entonces ella me dice, esto tiene que ir bajando con el tiempo, el dolor, con los días. Entonces el viernes avísame. ¿Cómo estás? El viernes le avisé ayer que estaba igual. No tenía ni una mejoría. Me duele. Estoy durmiendo, me duele. En la cama me tengo que dar vuelta para allá, me doy vuelta para acá. Y siento como poca, más, menos sensibilidad en el pie, en la pierna. Y ahora el lunes va a ver qué va a hacer conmigo, pues de nuevo. Porque llevo una semana así y... me duele mucho, así que por eso hoy día de hecho no iba a grabar porque como ando así tan malita, uno no quiere andar así, uno quiere andar como con las pilas puestas bien, qué sé yo, pero bueno, no todos los días uno puede andar bien, pues, así que en la realidad nomás que nos toca, que me toca a mí por lo menos, no tengo nada que hacer al respecto, así que solamente esperar y ver cosas de mi doctora, y si fuera así no podría grabar nunca. Y ustedes saben que hace rato que estoy jodida de la pierna, jodida de la cadera. Ustedes saben, bueno, para los que no saben, yo tengo artritis, pero tengo una tendinitis que se me ha tratado de una forma, que se me ha tratado de otra forma y no se me ha quitado. Y yo no terminé con mis sesiones del kinesiólogo, también se lo había contado. Y ahora voy a empezar con fisiatra y también kine. Eso es lo nuevo de ahora, de mi tratamiento. Así que ahora voy a empezar a eso. Tengo luego una hora al fisiatra, que no había hora, el 12 creo que tengo. El 12 tengo la hora, parece. Y ahí voy a ver qué me dice él. Porque yo estaba chuequita del... Mira, te lo voy a decir. Que yo a mí no me gusta mostrarme mucho para abajo por lo mismo. Estoy frita de acá, por no decir caga, chiquilla. Caga de la pierna. Cagó a pena. Así que así estoy. Casi se me cae el celular. O sea, se me cayó, pero no se me cayó el piso. Si no, adiós celular. Ya voy a hacer esto, pero voy a alinearlo. Y saben que no tengo orégano. Se me acabó el orégano. Así que voy a alinearlo con lo que tengo. No tengo vino. Bueno, con lo que tengo no más. Y cuando no hay, hay que hacer lo que uno tiene. No queda otra. Esta tenía hueso, pero no tiene tanto. Mira, tiene hasta... Todo esto es con hueso. La lavadora está sonando porque estoy lavando. Y esto no es hueso. Ustedes saben que el costillar, uno saca una parte
no es tanto, es grande, pero no le sale tanta, tanta carne. Así que voy a hacerlo todo yo, todo este pedazo. Y ya. Y también hoy día quería hacer una tartita que yo hago con crema pastelera, que es súper rica y fácil de hacer. La iba a hacer con ustedes, pero ¿saben qué? A propósito de lo que estamos hablando, las cosas. No tenía harina, me quedaba así un poquito de harina, mira. Me queda esto de harina. Lo pesé y son 400 gramos de harina lo que me queda. Yo necesito... Con eso me alcanza para la crema pastelera, y porque yo la hago con harina, la crema pastelera. Y me alcanza para la tartita, pero ¿saben qué? ¿Saben qué? No me queda azúcar, me queda esto de azúcar, miren. Así, así son las cosas. Pasa de repente, ¿no es cierto? Eso me queda de azúcar. No me alcanza para las cremas y para lo otro, así que otro día voy a hacer. Quiero hacer con ustedes para que aprendan esta, porque es súper buena, pero yo ya la he hecho en el blog. Pero no me pregunten en qué blog, porque lo hice hace tiempo, el año pasado, lo hice. Y les gustó, y lo hicieron, varios lo hicieron y me mandaron las fotos al Instagram. Así que estuvo muy buena esa tartita de crema pastelera. Y fácil. Yo ocupo los dos huevos de la crema pastelera y ocupo un huevo para la masa. Y se ocupa lo que es el aceite, lo que es la leche, se ocupa la harina, azúcar, esa cosa. Yo hago la crema pastelera, yo la hago con harina. Y por eso quería enseñarles también cómo la hacía yo. Porque, bueno, ustedes saben que hay diferentes tipos de preparación. Ahí hasta ustedes buscan en YouTube y se van a encontrar con un montón de recetas de la crema pastelera. Uno lo hacen con yema, yo lo hago con el huevo entero, con dos huevos enteros, y queda súper buena. Entonces, no sé, pues no me hubiese gustado enseñárselas de nuevo, a pesar que está en un blog. Y por ahí hay varios que la hicieron, y varias que las hicieron, y varios también. Entonces, bueno, otro día la voy a hacer, ¿ya? Y se las voy a enseñar, la vamos a hacer juntas. Es súper buena, súper rica. A Filipo le encanta esa tarta. Y ahora me voy a seguir aliñando esto y voy a pelar las papitas para el puré. Un poquito de también de esta cosa de, ¿cómo se llama esta cuestión? De ají color. Nunca le he hecho ají color, pero no, me faltó el orégano. Ahí quedó. Así que ahora prendí el horno un rato más, unos 10 minutos más o menos, lo voy a poner al horno y me voy a poner a pelar las papitas. Y ahora me voy a poner a lavar las tacitas, las que les dije que las tenía remojando. Ya se nota que se le salió lo manchado, porque tenían aquí manchado, miren, en esa parte. Entonces, un rato que estén ahí con agua con cloro, súper. Y también les recomiendo eso, hacerlo con las cucharitas de té. Uy, pasado cloro, parece que me fui el chancho con el cloro, le eché un chorrón a cada taza. Tío, soy siempre exagerada, chiquilla. Nunca calculo bien nada. Como ahora que no calculé las papas y hice mucha papa para el puré. Dios mío. Uy, esta estaba toda manchada, miren. Ahora no tiene ni una manchita, nada, nada, miren. Tacita hermosa que siempre la muestro, que es la que tenía en la casa mi mamá. La usaba exclusivamente yo.
nadie más que yo la podía tocar. Mi mamá lo guardaba en el closet de ella, no en el mueble de cocina. La guardaba en el closet. Entonces, ahora que ya no supe. Entonces, cuando yo hago eso de las cositas, de las cucharas, pesco todas las cucharas chicas, porque esas son las que se manchan con el té. Las pongo aquí, miren. Acá las pongo así boca abajo, le echo agua y cloro y las dejo ahí. Unas horas. Y quedan súper brillantes, porque ustedes saben que la parte de atrás, en esta parte siempre se les queda pegado el té, porque ustedes les queda así. El té, el café, mancha mucho. Así que voy a enjuagar esto y de ahí les voy a mostrar que tengo ya en el horno esto. Tengo en el horno el cocía. El hombre. Ahí está, miren. Oh, ahí está, ven. Y me encanta esta parte de horno porque tiene grill. Entonces más ratito yo le voy a poner el grill y se va a dorar. Impec, y va a quedar rico. Así que ahí tengo eso. Y por acá, mire, limpié acá y me carga que quede esas rayas, pero ¿saben por qué quedaron? Porque no le pasé la toalla nueva. Yo limpio con jabón esto y después le paso el paño y después le paso la toalla nueva. Lo mismo acá, en el basurero, que me gusta que brille y que no esté sucio. Hay que pasarle siempre la toalla nueva. Les dije que me fui al chancho con las papas, pero no importa. Yo lo gusta harto el puré. Y también estoy descongelando una carne porque Filipo no quiere costillas. No quiere costillas. No sé qué carne es, pero debe ser una posta que tenía yo. Así que después se la voy a aliñar con un poquito de ajo. Y eso. Ahora me voy a poner a limpiar esto que está sucio. Y me van a acompañar, chiquillos. Como siempre digo, en las tapitas hay que echarles un chorrito de desengrasante porque las tapitas se ponen feitas. O sea, se quedan como pegadas. No sé, no pegan, no sé cómo explicar. Pero bueno, ustedes me entienden, ¿cierto? Y lo mejor es echar cualquier desengrasante que tenga. Ahí te queda un poquito, hoy me queda poco de este, voy a sacar el otro. Y les quería decir, para las que son nuevas, que este tipo de repisas son muy útiles, diría yo. Que sería para, miren, se me acabó hasta el té, chiquilla. Aquí guardo el té y aquí también guardo el té. Pero acá dejo como lo que se va sacando diariamente, lo dejo ahí. Y se me acabó. Pueden creer eso, si llegué una semana no fui al supermercado y ya se me acabaron todas las cosas. Imagínense. Ah, estaba diciendo que son súper útiles. Miren, con el polvo, este no se usa, está nueva. Pero con el polvo se ensucia, así que lo voy a lavar. Lo voy a tirar al lavado. Y no olvidar la tapa del... Esto, miren. Esto es la tapa, no espera, pero por dentro, les digo yo. También hago esto y saco otro pañito, no el pañito que ocupo aquí en la cocina. Un paño, lo mojo y lo tiro al lavado. Ve que ya no me queda nada de esto, voy a tener que sacar el otro. Y le echo de esto para que... Y de ahí le paso el pañito. Ah, sigo. Las repisas son súper útiles porque encuentro yo, o sea, para mí y solo para mí, como digo yo, son súper útiles para mí porque
Tengo una montón de cosas, ven, utensilios. Esto también siempre lo reviso, que esté limpio adentro. Está listo. Sí, creo que sí, voy a dejarlo bien y voy a revisar. Igual las cositas que uno tiene ahí en los utensilios, como que después ya no están tan brillantes, entonces la voy a lavar. Esta la voy a lavar, sí, pues no puedo pasar el puro pañito. Esta es la cajita de los bombones, no he comprado ni un bombón, miren, que aún no hay. Un bomboncito. Pueden encontrar esto fresquito en el Jumbo, está súper barato. Bueno, para decir verdad, no he ido hace tiempo a la parte de hogar. He ido al Jumbo, como siempre, siempre compro en el Jumbo, pero saben que hace un montón de tiempo que no voy ni a la ropa ni al hogar, porque si no, olvídense, siempre salgo con alguna cosa, ustedes saben. Y a las botellitas que tengo ahí también les echo, ¿ven? Y después uno le pasa el pañito y queda súper. Voy a sacar todo porque la puedo ir moviendo para allá, para acá y así la voy limpiando. Entonces lo más probable es que les ponga lo que es la cámara rápida para que no se aburra. Y bueno, como les digo, si ustedes tienen un espacio, porque imagínense, yo empecé con dos repisas y después dije, ¿y si pongo otra? Dije yo, puse otra. Después dije, ¿y si pongo otra? Dije yo, a mí misma. Y dije, ¿pero dónde? Y acá ocupé este espacio, imagínense, este espacio que nadie lo hubiese pensado. El gordo me dijo, ¿pero dónde vas a poner otra vez si no hay más espacio? Y le dije, hay un espacio, ahí, y quedó justo esto aquí, pero justo, justo. A este también lo voy a echar. Entonces, siempre hay un espacio, chiquillas, que podemos ocupar. Y les aconsejo un montón que organicen la cocina así, porque a veces los mueblecitos no nos alcanzan para todas las cosas. Siempre una cocina para una mujer, bueno, generalmente para las mujeres, quizás algunos hombres también ocupan bastante la cocina. No es mi caso, no es mi caso. Mi caso es que yo ocupo mucho la cocina. Los chiquillos sí ocupan la cocina cuando yo no estoy, en el sentido de que, pucha, calientan la comida, lavan la loza, eso sí. O sea, yo salgo, les dejo limpio y yo entro a la casa y tienen que estar igual. O sea, tienen que estar la loza lavada y seca y guardada. Y ellos lo hacen, ellos saben eso. Porque cuando yo voy a llegar, me dice, Joaquín me llama, mamá, ¿dónde estás? Yo le digo, en tal parte. Ah, avísame cuando estés en tal parte. Entonces, ¿qué? Porque ellos son así, almuerzan, dejan ahí, y después cuando yo ya voy a llegar, antes que llegue, me llaman, y están ahí, lavan los platos y dejan todo limpio y todo seco y todo como yo lo dejé. Eso sí, como yo lo dejé. Yo no podría aceptar que yo deje limpio y encuentre sucio. Ahora, Joaquín me ha dicho, mami, si tú tienes que salir, ándate nomás, deja así, yo lavo la loza, yo lo... Pero no me gusta, no me gusta. O sea, yo tengo que salir y dejar limpio. O sea, por ejemplo, no puedo salir sin hacer mi cama, no puedo salir si la loza está sucia. Salgo y tiene que quedar la cocina toda limpia, y la cama hecha, toda esa onda en la mañana, ¿me entienden? Así que, y me fui para otro lado. ¿Para dónde estaba? Estaba en la revisa. Ustedes van a decir, está loca, ¿para dónde se fue? Pero bueno, lo que estaba diciendo es que tiene que quedar todo limpio y todo perfecto cuando yo estoy, y cuando no estoy también, y cuando yo llego debe estar así también. Así soy yo. No sé si estará bien o estará mal, pero yo pienso que está bien, porque no podría ser posible de que yo dejara limpio y encontrara sucio. Eso sería muy injusto. Pero aquí son tan conscientes mis chicos que no tengo ese problema. O sea, ellos saben que su mamá, cuando va a trabajar llega cansada, y cuando no va a trabajar también llega a casa, siempre llega a casa. No sería justo que ellos me dejaran ahí en bar. Así que ellos hacen la, qué sé yo. Pero claro, seguramente se ponen a ver sus cuestiones de YouTube, sus cosas, y después, cuando yo ya voy a llegar, dicen, ¿dónde estás? Entonces yo ya cacho que es para tener todo listo, qué sé yo. Así que eso, ahora me voy a quedar limpiando esto, se lo voy a poner así como en cámara rápida para que no se me le aburran, se me le aburran. Thank you.
dijo, ah, ya. Y de repente le dije, ay, voy a ver las bolsas. Y miré y habían unos cojines que me interesaron un montón, porque uno era de Bob Esponja, pero nuevo así. Nuevo, que lo iban a regalar, y otro del Hombre Araña. Entonces yo dije, Bob Esponja para Joaquín, porque cuando era chico le gustaba Bob Esponja. Y el Hombre Araña para Filipo, para la cama. Se los voy a mostrar, pero no sé cuándo. No sé si es hoy día o en otro blog se los muestro. Y empecé a ver unos peluches, y había un conejito chiquitito súper amoroso. Entonces lo voy a poner una cinta, porque le voy a comprar una cinta en el bazar, rosada yo creo, porque esto es rosado, rosada, y lo voy a colgar acá. Voy a quedar en medio de las dos toallitas. ¡Ay, qué tierno! Y otro monito también me traje para poner en el auto para colgar, y otro osito que lo puse sentado en mi auto. También agarré el juguete yo, la cabra chica. No, llévatelo nomás, me dijo. Así que me lo traje. Ah. ¿Necesitas ayuda en algo? No, nada. Sé que la loza nomás es lo único que hay que hacer. Porque yo me voy a poner a trapear allá en el comedor. ¿No se quiere ver? Ay, macha, ¿por qué? Ya, no se vea entonces. Oye, hijo, trae tu música, po. Ah, quiero mostrar. No les va a gustar esa música. Pero quiero mostrarla, pues sí. Hablo lenguaje. Lenguaje obsceno. Obsceno. Lo que pasa es que Joaquín, ¿cómo se llama? Hace unas músicas. ¿Cómo se llama el estilo? ¿Trapero o no? Yo hablo urbano. No es para trapear el piso, pero es urbano. Urbana, tengo unas canciones. Ya, pues traes la canción para ponerla, po. ¿Ah? En ese chiquitito, en el parlante chiquitito mío. Yo les voy a mostrar, y así pongo música para mi vlog, y no voy a tener problemas con el copyright. Porque no tiene copyright esa música. Si tiene copyright. Ah, ¿tiene? Sí. La pista. ¿O no? Le tengo que pedir permiso. Ah, no tengo problema. Le pido permiso al dueño y lo pongo en mis videos. Ya, pues tráelo, pues, hijo, que voy a trapear, y ahí voy a poner de fondo en música el Revolú. ¿Y cómo? En el parlante mío, chico, que está encima de la cómoda mía. Es que a él también le gusta que yo lo apoye en esas cosas, aunque a mí me gusta que estudie. Me gusta que vea sus cosas de la universidad. Pero no puedo yo no apoyarlo en otras cosas, porque él dice, ustedes quieren puro que yo estudie, que saque la carrera, todo, pero a mí también me gusta esto, entonces yo tengo que apoyarlo. Pero la verdad es que a mí me gusta su música, de verdad, verdad, sí, lo encuentro muy buena. Pregunta. Ya. ¿Me están terminados los temas? Pero pon ese principio, pues, hijo. Para cargar esta cuestión. ¿Y tiene tu celular? Ahí tiene, pero aquí, ¿cómo grabo? A ver. Y vamos a poner en este. Entonces tengo que apoyarlo igual, aunque para mí principal es que estudie, porque la música está de con hijo. ¿Ah? Está descargado esto. Ya, y aquí está mi trapero, me voy a poner a trapearlo, lo lavé y todo. Este está como viejo, pero yo encuentro que está bueno, porque venía con un repuesto. Se le aconsejo de todas maneras este tipo de trapero. Viene con un repuesto, pero todavía no cambio el repuesto porque está bueno. Igual lo voy a mojar de nuevo. Pero yo lo lavo en la lavadora. Ay, qué tal, no sé para dónde está. Lo lavo en la lavadora nomás con los traperos y queda limpiecito. Así que voy a trapear eso y voy a poner de música la de fondo la música de Joaquín. Escucha lo que te quiero decir. James D. Escuchen. Vayan crazy, como quiera llamarme. Ya ves para Revolú, me gusta ese culo, veo ya mi cuerpo caído de andalú. Eres tú, algo para lo común, te busco y te llevo donde no hay luz. Ya ves para Revolú, ven que te llevo pa' mostrarla tú. ¿Cómo se vive con la juventud? Algo para lo común, te busco y te llevo donde no hay luz. Vamos que estamos solo un paso, me convierto en su profe pa' hacerle un repaso.
paso. Porque entiendo para meterle un golazo que esa portería yo no le fracaso. Porque estamos very fly y me gustan sus besos sabor a fresa. Da like a mi historia y se hace la lesa. Ese es mi culo, lo digo con toda la certeza. Y se rodilla como a Cristo, me reza y besa todo. Bueno, se me había olvidado mostrarles lo que está limpiecito, ¿ven? Entonces ahora queda suave, suave, suave esto. Ahí quedó todo ok y me llevé la toallita para lavarla. Y como les decía, tengo que comprar una cintita para poner el conejito ahí, en esta parte. Ahí, ahí colgadito, ahí al medio de las dos toallas. Así que quedó todo ok, limpiecito. Ahora voy a ya moler, les voy a mostrar cómo yo hago el puré. Y veamos la esta cosa, miren, está re buena. Ahí, ahí se ve. Uy, 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 uy. Bueno, y así quedó. Y miren, ahora tengo que tender ropa, pero yo creo que le voy a decir a los chiquillos que me ayuden después. Y tengo que tender ropa y miren, quedó ahí trapeadito, porque eso es lo que faltaba, trapear. Joaquín se acostó en el sillón, así que ahí quedó el sillón. Pero bueno, no importa. Y eso, pues, como les dije, los adornos que saqué, me gustó que quedara más vacía la mesa, pero acá no les miento, está lleno. Aquí no tiene nada de vacío, está lleno de cosas. Pero quedó todo limpio, así que ahora nos vamos a ir a hacer lo que es el puré. Estoy calentando leche. Me gusta echarle la leche calentita y ya está lista ya. ¡Ay! ¡Miércale! Casi me quemo, chiquilla. Estaba hirviendo, miren. Miren. Tomé el... A ver. No, ahí sí. Y, casi lo suelto. Y lo boto. Ay, se me cayó un poquito de leche ahí abajo. Ya, entonces a mí me gusta tener... ¡Ay! Tener caliente. Y ahí tengo la mantequilla. La batidora. Así que vamos a hacer el puré ahora. Y ok. Acá tengo los bistecs de Filipo. Le puse ajito. Que no estuvieran tan sin gracia. Y ahí, estamos listos. Y la cosa de abajo le eché agua porque sabe que se estaba secando mucho. Ahí. Estoy viendo. Estaba secando mucho el cerdito. Y igual voy a hacer unas empanaditas. Voy a hacer tres empanaditas para cada uno que son chiquititas. Así que las voy a poner a calentar este aceite. Este aceite lo ocupo hoy día y ya no lo ocupo más porque ayer lo ocupé. Ya pues. Este me gusta, este fogón. Pero ¿por qué? Ah, ya. Voy a freír una de esas. Ya ahí. No hice el tomate, ¿saben por qué? Estaba muy blandito el tomate. O sea, aquí lo puse en el refri. ¿Dónde está acá? Mire. Estaba como muy partes muy blandas, entonces lo voy a dejar para salsa de tomate. Y miren, lo voy a dejar para salsa de tomate y ahí lo pico y lo trituro y queda bueno. Se ocupa igual. Así que ahora voy a ponerlas por acá. Están listas las papitas, ya están cocidas. No todas las papas quedan bien para puré, pero siempre me quedan muy bien estas papitas para puré. Así que pues voy a enchufar la máquina y vamos a hacer el purecito. Yo creo que todos lo hacen así, ¿eh? No hay mayor ciencia para hacer el puré. Ya, voy a ponerme a moler el puré, pero voy a poner una tabla porque está muy caliente la olla. Ya, voy a poner esta tabla aquí encima porque voy a moler el puré. Y yo pienso que no hay ni una ciencia en hacer el puré. Pero si hay alguien por ahí que le sirve, no está mi pañito, acá está. Agarrar la ollita, puede haber una principiante por ahí, una chiquilla que se independizó. Entonces ahí, mira. Ahora yo voy a ver, ahí. Voy a quitarle la agüita, así. Y que no me vaya a quemarme. A quemarme. ¡Au! Tengo una herida en el dedo, chiquillas, porque mi piel me rajuñó. Uy, ya me está volviendo ese gatito, ¿saben? Ustedes me van a criticar, me van a decir, ya, pero si tú quisiste tener mascota. Yo no quise tener mascota, siempre dije que no quería tener mascota porque no tenía tiempo ni nada, ni ganas de dedicarle a ninguna mascota. Es la verdad y soy sincera, loco, me van a criticar, pero es la verdad. Yo nunca quería tener mascotas, mire.
miren el medio tajo que me hizo, a donde me rasguñó. Y me duele, porque este dedo se ocupa mucho. Por ejemplo, ahora estaba pelando papa y tenía que pelar así con la cuestión ahí. Imagínense. Yo sé que es una naturaleza, lo que sea, pero... Ay, no. Cuando se tienen... Yo nunca quise tener mascota porque soy... de las que piensa que hay que tener... Para tener mascota hay que gastar, hay que tener tiempo, hay que tener ganas, hay que tener la paciencia, hay que tener la disposición. Y yo no la tenía. Y Joaquín, yo le dije, ya, bueno, sí, que te viera un gato, ya, sí. Pero yo no cachaba que era tanto el cuento de los gatos, po. No cachaba, ¿no? No me pueden decir, pero ¿cómo no sabía? No sé, po, no sabía, de verdad. Yo nunca en la vida había tenido un gato. Y ya me está saturando el tema del gatito. Así que le dije que lo bañe, que siempre lo mantenga bañado, porque he sentido olores y eso me descompone totalmente, y Humberto también. Así que... Ay, esa es la vida. Ya, le echo la mantequilla y la lechita, como les dije, la calenté en microondas. Así que ahí creo que me voy a echar toda la leche. Y le tengo que echar la sal, pero todavía no se va. Y entre que estoy batiendo el puré, voy a freír friendo. Mira, pues, ahí. ¿Ven? Quedaba súper blanca porque la saqué antes con la cuestión de que se me salía el queso. Así que ahí les muestro después del almuercito, cuando tenga ya servida todas las cositas. El puré lo dejé así, miren. Lo dejé ya molido, pero lo dejé tapado. Por si acaso hay que echarle... Lo voy a dejar calentar un poquito de leche. Porque entre que comemos la empanada, después vengo para servir y... De hecho, este poquito de leche caliente y lo vuelvo a batir. Eso voy a hacer por si acaso. Ya, mis amores, vamos a servir los platitos. Voy a sacar el... Miren, a ver si se ve por ahí. Sí, ahí. Ahí. Ahí está. Se le iba secando el juguito, así que tenía que ir echándole la vuelta. Y le estoy pidiendo los bistecs a Filipo. A Filipo el mañoso. Ya. Camarita amiga. No, que alguien lleve los platos, mejor dicho. Ya. Allí están con hueso, parece. A ver. Los que son con hueso les gusta. A mí me gustan, no, con tanto hueso. Hola, camarita amiga. Hola. Camarita amiga. Hola, comentarita. Ay. Está llorando. La mujer. La porquería. Que alguien me retó el otro día, me dijo que no le dijera porquería. Pero son cosas. De cariño. Sí, pues. No sé, Joaquín. ¿Filipo va a llevar? Ay. Este lo llevas a tu papá. Oiga, ¿puede servir el lado de postre? Sí, por ladito. Rico. Ya. Otro pedazo por acá. Ay, ¿dónde está el hueso? No sé dónde está el hueso. Ay. Tengo idea. Pero bueno, ahí. Y otro pedazo más porque no hay ese que le salga fuera hueso. Pues. Y el mañoso Filipo. El mañoso Filipo. Listo. Me gusta harto el puré, sí. Ya. Julita. Me he mojado. ¿Qué te pasa, criatura? Guagua. Guagua loca. Para Joaquín. Ahora para ti. Y yo me llevo el mío.
Ya, a Filipo. Miren, chiquilla. Parece que salió ganando el hombre. ¿Y ahí? Ahí. Le eché, también le eché ajo al juguete, a la carne. ¿Saliste ganando? ¿Por qué? Sí, lo digo yo. Ahí está el plato de Filipo, miren. Salió ganando. Llévelo nomás, hijo. Este, el gordo quiere hueso, así que lo voy a llevar ese para él. Y yo este pedacito, y si quiero otro, me voy a servir otro que es puro, así nomás. Estos dos son míos y este se lo voy a llevar a él. Lo voy a cambiar el que le di porque dice que no tiene hueso. Así que eso sería. Bueno, ahora sí me despido de ustedes, mis amores. Muchas gracias por estar conmigo, por acompañarme, por ver el vlog. Ojalá lo vean entero. Les pido que si no se han suscrito, que se suscriban, aprieten el botoncito, es gratis. Y me harían muy feliz porque así vamos creciendo de a poquito. Soy un canal chiquitito, pero hago las cosas con harto amor para ustedes y harto entusiasmo. Y siempre me preocupo de que, pucha, no lo he subido, tengo que subir. Así que eso, pues yo le agradecería mucho si se suscriben los que no lo han hecho. Y muchas gracias por verme. También aprieten el botón de like, ¿ya? Y también pueden compartir el video con otras personas. Y también es muy importante comentar porque yo leo todos los comentarios y trato de ir respondiéndole a todos. A veces me demoro, pero respondo. Así que vean sus notificaciones si les he respondido los comentarios. Muchas gracias a las nuevas amigas que han llegado. Les mando un besito enorme. Y nos vemos en el próximo vlog. Chao, chao.